Bueno, esta es nuestra segunda sesión de curso de pensamiento crítico, la sesión 2. Tuvimos el viernes pasado la sesión 1. Sesión 1. Acá está. Historia del conocimiento, del pensamiento mágico al pensamiento científico. Y dejamos que pensaran, trabajaran en definir una pregunta personal y una social. Por cierto, la clase tuvimos la oportunidad de grabarla y la subimos a mis antes. La subimos. Acá está. A YouTube. Para que la consulten quienes no pudieron asistir, y había dos lecturas y otro material que revisar para empezar a introducirnos en lo que estamos llamando pensamiento crítico. ¿Sí? Una fue un artículo de Appenbach en la revista de Geografía Nacional, National Geographic Magazine, de la originalmente llamada National Geographic Society, o la Sociedad Geográfica Nacional, fundada en los Estados Unidos por gente como Alexander Graham Bell. ¿Le suena? Sí. Fue fundador de la National Geographic Society en 1888. ¿Sí? La Sociedad Geográfica Nacional se funda en los Estados Unidos como una sociedad científica y publican un boletín al cual llaman la Revista de Geografía Nacional, National Geographic Magazine. Desde entonces se publica. En los últimos décadas ha habido cambios, porque ha habido cambios en el este y aquello y de más allá. Ha habido cambios en el mundo. Cambios en económicos, y ha llevado a cambios en las organizaciones, en las entidades. Algunas que eran sociedades se convirtieron en empresas. Actualmente la National Geographic es más una empresa que una sociedad. Sin embargo, todavía funciona, esperemos que siga funcionando como lo ha hecho por estos más de 150 años, a pesar de que hace una semana fue comprada por un empresario australiano que está... Me guardo los demás comentarios. Bien. El otro texto es el capítulo titulado Can We Know the Universe? ¿Podemos conocer el universo? Del libro El cerebro de Broca, escrito por Carl Sagan en 1979. Este es un texto bastante antiguo, vamos a decir, 1979. Mientras que es un texto de este año, del mes de marzo, fue publicado. ¿Lo leyeron? Sí, pudieron leerlo. Aquellos que no lo han leído, no hay problema. Léanlo hoy. El material está disponible en la página del curso, que está accesible a través de este link. ¿Bien? Entonces entran a Twitter, vean aquí. Para entrar a Twitter no necesitan tener cuenta en Twitter. Entran a mi timeline, le dan clic aquí y entran a la página de Raúl Alba. Y ahí está la página del curso. Y ahí están estos materiales. El otro material que había que leer, bueno, que ve que ver, es una película, 12 hombres enojados, sería una mala traducción del título. A mí me gusta la traducción al español del título, o el título, más en el título que le pusieron en español, 12 hombres en pugna, 12 hombres discutiendo. 12 angry men, y discuten acremente, fuerte, por eso se llama, y se enojan. De hecho, por ese título. Originalmente fue un teleteatro. En 1955 salió en un programa de televisión en los Estados Unidos, en un teleteatro. Y luego Henry Fonda hizo la adaptación para el cine. Actualmente esa obra de teleteatro se escenifica en teatros alrededor del mundo. El año pasado me parece que estuvo puesta en escena varios meses en la Ciudad de México. Bien.
aunque está ubicado dentro del contexto y de la realidad del sistema judicial de los Estados Unidos. Es decir, no es aplicable a México. No es aplicable al sistema legal mexicano. De manera directa, el escenario, la dinámica, pero sí la temática. Y la temática es el pensamiento. Para analizar la película, de hecho, les recomendé un material que es hasta para niños de primaria. Pero si ya lo vieron, ya lo revisaron, ya lo revisaron. De hecho, está diseñado para educación básica, pero sí para cualquier nivel. Este, que es este de acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cuál lo puse? IPC 6.9. Contesten las preguntas del cuestionario. Entran ahí, están dando no sé qué, y se abre la página, tonta. El cuestionario, de hecho, lo tengo yo aquí. Aquí está. No, ese no es, ese es el de biomatemáticas. Es este. Lo copié y pegué. Ahí está. Son preguntas para discutir aspectos éticos en cualquier material químico. Y no necesariamente de cine, puede ser cualquier obra de arte. De arte dramático, ¿no? Obras de teatro, de cine, televisión. Y vienen aquí las preguntas orientadoras. Son 8 preguntas orientadoras. Aquí hay unos puntos en particular que revisar. Ah, no, no son 8, son 10. Y esta es la referencia aquí abajo. Ahí está. De hecho, enseñe con películas. Es un buen sitio. Que además tiene vínculo, ya que entran ahí, a otros materiales para donde se revisa, se discute, se estudian los aspectos éticos en las sociedades. Y se usan los materiales químicos para esos fines. Bueno, nuestro tema de hoy, entonces, va a ser. Andamos con esto. Sesión 2, biología, que es la vida. Pero antes de entrar a este punto, vamos a revisar rápidamente el cierre de la sesión pasada. Y comenzamos con, vamos a ver, andamos pensamiento crítico, una pregunta personal. ¿Traen su pregunta personal? ¿Sí? ¿Su pregunta social? Si no la traen, problema, porque el viernes no todos pueden asistir, algunos estaban de hecho en un evento científico, tecnológico, social también, allá de Bobridis, mariachi y todo lo demás. Hay un tipo de eventos, un evento organizado por la Agencia Espacial Mexicana, un evento internacional, una reunión de jefes de las agencias espaciales internacionales. Pero no solamente fue una reunión de agentes, de directores o jefes de agencias espaciales, sino que el tema que los reunió, ¿cuál fue? Cambio climático. Las agencias espaciales, uno de los sujetos centrales de responsabilidad actualmente, no solamente es estudiar el universo, el espacio, el viaje espacial, sino cuál es el futuro de la vida en la Tierra. ¿Cuál es el presente y el futuro de la vida en la Tierra? Como consecuencia del cambio climático. ¿Bien? El cual vamos a abordar a lo largo del curso, también como uno de los puntos. Y eso nos va a llevar entonces la revisión de uno de los artículos que teníamos, el de Achenbach. Este de acá. Bien. Entonces, respecto a la pregunta, van a hacer lo siguiente. En una cuartilla, pongan el título de la pregunta. Y en esa cuartilla, no más de esa cuartilla, para el próximo viernes, hagan un ensayo, es decir, una retrospección, un análisis de por qué les motiva a plantear esa pregunta y qué creen, cuál creen que sea las respuestas, porque puede haber más de una, posibles a esa pregunta. Y en otra cuartilla, hagan lo equivalente con la pregunta social. A partir del viernes vamos a retomarla y vamos a trabajar sobre ellas conforme vayamos revisando las temáticas que están en el programa de curso.
Entonces eso, si no lo hicieron, no se preocupen demasiado, preocúpense, ocúpense de trabajar esta semana, tienen 4 días para... háganlo con calma, con detenimiento, no lo hagan a la vez. Hay que pensar, estamos en un, abordando el pensamiento crítico, hay que empezar por pensar. Y a veces pensar, para pensar a veces necesitas esto. Como lo hace el tipo, lo dan en pieza, el pensar. Bien, entonces... y háganlo, hagan el equivalente con la pregunta social. Dice, una pregunta álgida puede ser de debate, puede ser una pregunta que no debía hacer, no debiera hacerse, pero de ámbito social, quizá de impacto social, de importancia social. Bien, pasemos entonces a las lecturas. Vamos a comenzar con la primera. Cronológicamente hablando, 1979, y acá tenemos el texto de Sagan, es ¿lo tengo? No, este no es. ¿Alguien lo trae? Creo que no. Aquí está. ¿Podemos conocer el universo? ¿Podemos conocer el universo? Vamos a irnos un poco por párrafos rápidamente. ¿A quién nos puede, puede comenzar con una? Está la frase inicial. Vamos a revisar primero. La primera, el primer enunciado, el que va después de la primera frase. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. La ciencia es más una forma de pensar que una forma de que un cuerpo de conocimiento. O sea, no es el conocimiento científico en sí, no son los hechos de la ciencia. Los hechos descubiertos por la ciencia, no son las teorías, no son las leyes, sino el cómo se llegó a ellas. Más adelante vamos a detenernos un poco en la historia de algunas de ellas, y quizá el método científico. Y luego lo que dice, que la, su meta es encontrar cómo funciona nada más, no tenemos que complicar con más cosas. Así de simple es el objetivo. Pero como hablamos el viernes pasado, no es la primera forma en la que los humanos tratamos de entender cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo. Encontramos otras formas de tratar de entenderlo. Por ahí alguien nos compartió el video de Kimo y Kuma. Sí, alguien puso en Facebook, puso el cortito donde discuten sobre las estrellas. Entonces vean, meten a Facebook para yo. Ya tienes que acabar si tenemos un trabajo. Como dicen, el pez por su boca muere y el alumno también. encontrar regularidades. Regularidades o no regularidades en el universo. Hay cosas, regularidades, hay cosas que se repiten, hay cosas que se repiten, todos faltaron en la lista. Ahí van por allá. ¿Qué observan que sea regular, que se repita en su vida alrededor de ustedes? Pues el día y la noche, el día se repite. Ahorita hay que venir a la UAM, el lunes a viernes. Pero también sábados y domingos porque estoy en el PDI. Se repite. Desplazarse es regular, el desplazamiento de los organismos es regular. El desplazamiento de los humanos regular, Andrea, sí, en la Ciudad de México. Vienen de Nezahualcóyotl, atraviesan la Ciudad de México y terminan allá en Cuajimalpa. Más en el Valle de Toluca. Y en la noche, al revés, vienen el Valle de Toluca, atraviesan Ciudad de México y van a dormir a Nezahualcóyotl. Y algunos duermen en Cuernavaca,
y trabajan en Querétaro y viceversa. Entonces sí se desplazan irregularmente, hay irregularidades. Todo es regular, todo se repite. Podemos saber que va a suceder algo específicamente en un momento dado. ¿Va a llover hoy en la tarde? Hoy más tarde, sí, ya está. Es probable. ¿Qué es probable? Entonces, o sea, dirán, sí, vamos a ponernos a bailar para que llueva. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. ¿No? Y si no llueve, quiere decir que no funcionó la Virgen. Es que ya no la Virgen. Pero así le llaman a ese lugar. Bueno, regularidades. Pero a veces nos equivocamos. No es infalible. No es infalible. El más grande matemático en el mundo mediterráneo en el 150 de nuestra era era un señor llamado Claudio Ptolomeo. Y era capaz de predecir la regularidad con la que iba a haber eclipses de luna, eclipses de sol, la posición de las estrellas en diferentes épocas del año a lo largo de los años. Tenía un modelo matemático así de preciso. Pero su modelo decía que la Tierra estaba fija y alrededor de ella giraba el Sol, la Luna y las estrellas. No podía, se sorprendía mucho cuando había algunas estrellas que tenían una especie de cauda. Le llamaban cometas. Le siguen llamando cometas todavía. Y los asociaban con catástrofes, con tragedias, y no podían predecir su aparición. Parecía que esos no eran regulares. Pero su modelo, sin embargo, sí permitía predecir con muy precisa precisión y exactitud la regularidad de la aparición del Sol, la Luna, estrellas, eclipses, etc. Era un muy buen modelo matemático, pero decía que la Tierra estaba fija y alrededor giraban, como lo vemos, ¿no? Era preciso, pero no tenía que ver con la realidad. Un modelo matemático puede ser preciso, pero puede no tener que ver con la realidad. Es un modelo matemático, una abstracción. Funciona bien en la predicción de algunos eventos, pero no en todos. Por ejemplo, no puede predecir cuándo va a aparecer un cometa. En 1514, un astrólogo, bueno, Claudio Ptolomeo, además de matemático, era astrólogo porque estudiaba los astros. Otro astrólogo, pero 1400 años después, Nicolás Copérnico, en español, revisó el modelo de Ptolomeo y lo modificó. Pero para modificarlo, él asumía lo siguiente. Asumía lo siguiente, lo tengo aquí en otro texto, que fue uno que se me coló hace un momento, que es este de aquí. Ahorita lo vemos. Ahí está. Lo voy a girar para que sea mejor. El modelo de Ptolomeo decía que había un centro único. Al ese centro único era la Tierra y alrededor de él giraba el Sol, la Luna y las demás estrellas, los demás astros, vamos a decir. El primer postulado de Copérnico es que no hay solo un centro, hay más de un centro. Hay por lo menos dos. El centro de la Tierra, que no es el centro del mundo, a diferencia de lo que es Ptolomeo, sino tan solo de la Luna. Solamente la Luna gira alrededor de la Tierra.
Y otro, el tercer postulado, dice que todo lo demás gira alrededor del Sol. El cuarto postulado fue el que hizo que... este es el sexto. Los movimientos de que aparentemente está agotado y ahí alguien está... A lo mejor es alguien que entra al grupo. Sí. Los movimientos que aparentemente vemos del Sol no se deben al Sol, sino al movimiento de la Tierra. Es decir, la Tierra se mueve. Eso dijo Copérnico. Ptolomeo decía que la Tierra estaba fija. ¿Alguien siente que la Tierra se mueva? No. No. No, no, a ver, que se mueva regularmente dando vueltas. No, no que se mueva así. No. Hace 30 años sentimos que se movía aquí muy feo. Yo estaba aquí en la universidad ese día y se movió muy feo. Ahí está. La Tierra tiene más de un movimiento. Un movimiento de rotación y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Y esos son dos movimientos que permiten, al menos que hacen que parezca que la luz del Sol se mueve, que las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. ¿Será que es cierto lo que dice Copérnico? Tendríamos que demostrarlo. Eso sí es el pensamiento científico, de acuerdo a lo que dice Sagan, una forma de pensar. Una forma de pensar que los modelos los pone a prueba. Curioso, el modelo de Ptolomeo se ponía a prueba con los eclipses, lo que decía, se cumplía. En cambio, el modelo de Copérnico parece que no, pero ¿cómo podríamos saber que es cierto que se vean que las cosas se mueven si es uno el que se mueve y no las cosas? Estamos en un aula, en un salón hecho de ladrillos. ¿Se mueven los ladrillos? Pues no. Pónganse de pie. Pónganse de pie, busquen un espacio donde puedan rotar lentamente, roten hacia su derecha. Fíjense en los alrededores, sobre todo en las paredes, en los ladrillos de las paredes. Roten, sigan rotando. Vean de frente siempre. Sigan viendo de frente. No roten a los lados, vean de frente. Lentamente, si no se van a marear. Después de un tiempo, ¿qué es lo que alcanzan a percibir? Si uno se mantiene así un buen rato, parece que lo que se mueve es lo que está alrededor de uno. Aquí es un poco difícil llegar a esa sensación, pero vayan en estos días a una feria. Súbanse al carrusel. Compren un algodón, ¿sí? Un globo. Diviértanse. Pero además, en el carrusel, fíjense alrededor. Después de varias vueltas, van a empezar a percibir qué, o a sentir qué. Ustedes no se mueven y que lo que se mueve es lo que está alrededor de uno. Ergo, nacimos en un carrusel llamado Tierra. El problema es que es un modelo solamente, igual que el otro. ¿Cómo demostrar que efectivamente la Tierra está rotando? Siéntense. El problema de Copérnico, para que le creyeran sus contemporáneos, y todavía muchos después, 1514, fue que no podía demostrarle a los demás que la Tierra efectivamente estuviera moviendo. 1514. Les voy a mostrar rápidamente. Es aquí mismo, pero no.
acá otro libro que es también histórico. Este, por cierto, no es un libro, son unas cuantas páginas, 6 páginas. Hablando de Copérnico. Hablando de Copérnico. Ahí les muestro a Copérnico. Cualquier semejanza con personajes de la vida real es mera coincidencia. Digo, para que se haga evidente. Ya después les explicaré por qué. Este texto se titula El mensajero sideral de Galileo Galilei, publicado, ahí está, ¿en qué año? En el año de MDCCCLXXX. 1800. No, no, esa es la traducción. Es la traducción. Aquí está. En 1609 hizo las observaciones y lo publicó en 1610. ¿Sí? Ahí está. Venecia, 1610. ¿Correcto? Estas son otras ediciones posteriores de los trabajos de Galileo. Pero este fue el año en que se publicó, 1610. Casi 100 años después de Copérnico. De 1514 a 1610. Y a Copérnico, no, y a Galileo, y acá me voy a... ¿Qué le pasó a Galileo? Lo acusaron de herejía. Porque en ese libro, del mensajero sideral, afirma que el modelo de Copérnico es el correcto y no el problema. Y entonces ahí está elegantemente vestido, testificando ante el Santo Oficio. En realidad no, en realidad estaba vestido con un sanbenito, que es una especie como de costal, de tela muy rústica, que es la vestimenta de los penitentes, ¿sí? Porque fue acusado de impiedad, de herejía, por afirmar que la tierra se movía. Y no podía demostrar más que por el hecho de que había algunas estrellas que giraban alrededor de Júpiter, que él descubrió con su telescopio, que no giraban alrededor de la Tierra. Entonces él hacía una inferencia. Bueno, decía Claudio Ptolomeo que todo gira alrededor de la Tierra. Todo. Dice Copérnico que no todo, que la Luna sí, pero lo demás no. ¿Quién tiene razón? Tengo que demostrar con algo para saber quién tiene razón. ¿Cómo lo demuestro? Y es ahí donde viene la palabra evidencia. Evidencia, que no necesariamente es lo que vemos, porque lo que vemos puede engañar. Lo que vemos puede desconcertarnos, puede que no estemos seguros de qué es lo que estamos viendo, de que lo que estemos viendo sea real. Ahí son círculos. Sí, son círculos, pero dan la apariencia de no serlo. ¿Son círculos? Sí, sabemos que son círculos, pero parece que no. Y a veces depende de donde veamos, que sea o no. Entonces, esto es etimológicamente, evidencia viene de ver. Pero en ciencia entendemos la evidencia como otra cosa, como algo más. No solamente lo que vemos, sino lo que podemos demostrar. Y que además alguien más debe confirmar que ve lo mismo, independientemente. No porque yo lo esté hipnotizando y ahora los párpados te pesan, estás viendo lo mismo que yo. No. ¿Bien? Entonces, eso es en ciencia la evidencia. No literalmente, no lo que vemos,
sino lo que demostramos. ¿Cómo demostramos que la Tierra se mueve? ¿Cómo lo demuestran? Bueno, de tarea, es una tarea muy simple, averigüen quiénes y cuándo demostraron, con qué experimentos, quién, cuándo y con qué experimento demostraron que la Tierra se movía. O sea, no se movía, se sigue moviendo, pero que rota o se mueve de acuerdo a como la describió Copérnico. Copérnico murió en 1543 sin ser aceptados totalmente sus resultados por sus colegas matemáticos y astrólogos. Murió en paz, de hecho en el lugar donde trabajaba, en una parroquia en Cracovia, que es donde estaba sepultado finalmente. Pero su texto, su libro, que finalmente fue un libro muy gordo, que publicó en 1543, casi 30 años después de esas hojitas. Yo por aquí tengo una imagen del libro. Bueno, esta es una edición del... Ah, está, sí, es este. En este librito hay tres textos, uno de Copérnico, uno de Thomas Dix y otro de Galileo. Ahí están los tres textos incluidos de Copérnico, son unas cuantas hojas. Este es el libro donde finalmente demostró matemáticamente, geométricamente, bueno, desarrolló toda su teoría, todo su modelo. Y aún así, después de toda esta demostración, muy poco se creyó, porque no había evidencia. No había evidencia, era solamente una hipótesis, vamos a decir, una hipótesis matemática. Pero no había evidencia. 100 años después, a Galileo no le creen, aunque presenta algunas pocas evidencias. La principal, los satélites alrededor de Júpiter. Los 4 satélites galileanos. Bien, ¿en qué año, quién y con qué experimento, o quiénes y con qué experimentos demostraron que Copérnico sí tenía razón? Sí tiene razón, la Tierra se mueve. Hay algunos detalles de su teoría, de su modelo matemático, que sí están incorrectos. Él decía que los planetas en particular orbitaban alrededor del Sol en órbitas circulares. No son circulares, son elípticas. Eso lo corrigió Kepler en la misma época que Galileo, por cierto. De hecho, eran corresponsales, escribían cartas mutuamente Galileo y Kepler. Bueno, esto en cuanto a la parte del pensamiento crítico y las evidencias, y que no es fácil a veces presentar evidencias. En cuanto a la película, básicamente la idea de tocar el artículo de Carl Sagan es básicamente ese, el irnos a los conceptos fundamentales de lo que son los métodos de la ciencia. No, este no es. Ese no es el suyo. Me lo puse acá. ¿Qué era este de aquí, verdad? Sí, Can We Know the Universe. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el texto de Sagan? Vamos a recorrer rápidamente algunas frases del texto. Decíamos, la primera es una forma de pensar. Buscamos regularidades, nos podemos equivocar. Copérnico se equivocó, ya lo dijimos. Él decía que las órbitas eran circulares, no son circulares, son elípticas. Bien, entonces decían: sí, estaba equivocado Copérnico, debe haber ido a la hoguera. No, es más, era un consentido de la Iglesia Católica, trabajaba directamente para la Iglesia Católica y le iba muy bien económicamente. Vamos a otra página. Otra frase que les llama la atención. Ah, ahí está la palabra. ¿Ya la vieron? Primero, las explicaciones de la ciencia no son solamente historias.
no son solo cuentos. Y es importante, yo puedo venir aquí a decir lo que sea, cualquier historia, cualquier cuento, y ustedes me van a contar. Si no, están reprobados. Esa es una forma de convencer a la gente. Fue lo que hicieron con Galileo. O te retractas de lo que afirmas sobre el modelo copernicano y le enseñaron los instrumentos de tortura, o ya sabes qué va a suceder. En 1600, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por afirmar que Copérnico tenía razón. En 1610, Galileo publica su libro. Por cierto, era amigo del Papa. Pero en 1632 finalmente lo llevan al Santo Oficio, acusándolo de impiedad, y le enseñan los instrumentos de tortura. Y le dicen que se retracte, que afirme que lo que él decía es falso, que la Tierra efectivamente no se mueve. Y lo hizo. Antes los instrumentos de tortura. Mi instrumento de tortura se llama el acta de evaluación global. Ya saben, la próxima clase viene en San Benito. Ok. Bueno. No, aquí el detalle es que examinamos críticamente todo. Todo. No se cree solamente por cariño. Hay un principio fundamental en ciencia y es la invalidez del principio de autoridad. Aunque el Papa o el Santo Oficio como autoridad obligó a Galileo a retractarse y a afirmar que la Tierra no se mueve, ¿tenían razón? No. ¿La autoridad, por ser autoridad, tiene razón? A veces en el discurso público, incluso de la ciencia, se invita a algún famoso científico para que hable de algo y se dice, es que es una autoridad de la astronomía, o es una autoridad en genética, o es una autoridad en X o Y campo de la ciencia. Cuando el principio de autoridad no tiene validez alguna en ciencia. Entonces, ¿en qué se basa la ciencia? En la evidencia. Mientras no aparezca otra que la contradiga. Si aparece alguien más con un dato que contradice el tuyo, regresa al laboratorio y revisa tus apuntes y ponte a trabajar. No, ya vas a trabajar para el siguiente paper. Es la forma en la que se debería estar produciendo las publicaciones. Ahora, ¿qué tanto podemos saber? ¿Qué tanto podemos saber? ¿Qué tan sencillo o tan complejo es el universo? ¿Qué tan grande es el universo? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tan grande? ¿Cuántas neuronas hay en eso? Conocemos con el intelecto, con el sistema nervioso, con el cerebro. Imaginemos que cada neurona guarda un dato de información. Imaginemos. No es así, pero imaginemos. ¿Cuántas neuronas hay en el, neuronas en la corteza cerebral? En el tejido gris. En la materia gris. ¿Cuántas neuronas hay? Revisen el dato, apúntenle. Bien. ¿Cuántos datos podríamos almacenar? ¿Cuánta materia hay en el universo? ¿Podríamos conocer o incorporar toda ella? ¿Cómo funciona? ¿Mande? No nos da. Bueno, sin embargo, lo podemos hacer. Y el secreto está. El secreto no es ningún secreto en realidad. El truco, digamos, y no es magia tampoco, es el cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Poniendo a prueba todo. Planteando inicialmente posibles explicaciones.
Llueve porque bailamos la Virgen de la Cueva. ¿Qué deberíamos hacer para saber si eso es cierto? Bailar la Virgen de la Cueva. ¿Sí? Pero además, bailarla ya. Repetirlo con nubes y nubes en diferentes condiciones y repetirlo varias veces. Es decir, finalmente hacemos lo mismo que Ptolomeo. ¿Cuál era la herramienta de Ptolomeo? La matemática. En este caso, ¿qué matemática nos diría? O sea, es una maestra ya ese de INA. No por la matemática, sino por la disciplina, la matemática. ¿Qué rama de la matemática usarían? La estadística. También, dependiendo de la pregunta o lo que queremos contestar, ese tipo de herramientas que vamos a usar. Si estamos usando herramientas no apropiadas, podemos obtener resultados antes. Y para eso, algo indispensable es la comunicación de lo que hacemos. Decirle al compañero, al colega, qué es lo que hicimos para que lo ponga a prueba, que demuestre o que contradiga lo que nosotros decimos. Esa es la evidencia, es la forma de buscar la evidencia que confirma nuestra evidencia o que refuta nuestra evidencia. ¿Sabes qué? Lo que hiciste está mal desde el método que usaste. Hay que revisar todo, y todo es todo. Hace poco salió una nota donde decían que hicieron una revisión de un buen número de publicaciones de psicología y encontraron que más del 50% de los resultados y de los experimentos no eran reproducibles. Y luego decían, ya ven, algunos salieron, ya ven, yo les decía, la psicología no es una ciencia. No está. El que hayan hecho malos experimentos no echa por tierra todo lo que un campo del conocimiento afirma. Las observaciones que hicieron los astrólogos o antiguos astrónomos previos a Copérnico, los árabes del siglo VIII, IX, y antes del Renacimiento Europeo, fueron los mejores observadores astronómicos de China. Antes de ellos, los romanos, algunos pocos, los griegos, los egipcios, los sumerios, los babilonios, hubo astrólogos en el mismo mundo cuyos datos los usó Ptolomeo para hacer su modelo. Y luego lo revisó también Copérnico. Y los usó para hacer su modelo y corregir el de Ptolomeo. Bueno, el hecho de que Copérnico haya mostrado que el modelo de Ptolomeo era falso refuta todas las observaciones de los astrólogos previos. No. ¿Cuál fue el error de Ptolomeo? Ahorita, como lo veríamos hacia el pasado, la interpretación de los resultados, la interpretación de los datos. O sea, las observaciones no estaban mal. Lo que estaba mal, lo que era incorrecto, era el método o el modelo usado para explicar esas observaciones. Las observaciones eran muy precisas, incluso las mismas que hizo Copérnico, las podemos confirmar. Y esa es la forma en la que trabajamos. Ustedes van a seguir trabajando si es que se dedican a la ciencia. Continuemos. El éxito podemos conocer. Pero hay un pequeño gran problema. Hoy en David, entonces, lo sigue habiendo hoy en día, que es el que nos trae este artículo. La pregunta que es el título del artículo, es una pregunta. ¿Cómo dice? ¿Por qué mucha gente razonable, gente con estudios universitarios, duda sobre la ciencia? ¿Por qué? Nos habla aquí del caso de una película. Vean, esta semana de que se la ven. Ya es vieja, una película de Kubrick. Doctor Strange Love. No recuerdo cuál es el título en español. Es de 1964 y habla de una supuesta conspiración para envenenar a los ciudadanos americanos agregando flúor al agua.
Bueno, lo trágico es una película, es una comedia, o sea, es para reírse, pero sin embargo, lo que sigue no es para reírse. Lo que sigue no es para reírse. En la ciudad de Oregon, en los Estados Unidos, las autoridades legales establecieron una ley que prohíbe la fluoración del agua. ¿Para qué se le agrega flúor al agua? ¿O para qué las pastas de dientes en México tienen flúor? Porque en México no se le pone flúor al agua, se le pone cloro. Pero no flúor. No sé por qué no se ponga, la verdad no sé. Pero el flúor en la pasta de dientes, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice el anuncio? ¿O es un engaño? Pues ayuda a endurecer el esmalte, de manera que protege contra las caries. Entonces, también lo menciona Sagan en el capítulo. ¿Sí? Habla de la floración. Y Sagan lo que dice es que es una medida democrática. Porque entonces se protege la salud dental de toda la población con el simple hecho de tomar agua. Sin que se dé cuenta, incluso se está protegiendo los dientes. En cambio aquí se tienen que lavar los dientes 3 veces al día, con los dientes de arriba se tiran para abajo, los dientes se tiran para arriba, y no se puede dar la canción. Y eso si tienes dinero para comprar una pasta que tenga flúor, si no, si te lavas con tortilla caliente, quemada, entonces vas a tener caries más fácilmente. Con bicarbonato tampoco tiene flúor. Entonces, una forma en la que se democratiza la salud es agregándole flúor al agua. Bueno, en la ciudad de Oregon está prohibido. Porque la gente cree que le van a agregar químicos al agua y nos quieren envenenar. Es más, no le agreguen químicos al agua, los químicos son malos. Bueno, no sé los químicos. Yo soy químico y no soy malo. Soy malvado, pero no soy malo. Sí, mi doctorado es en química. Entonces, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Por qué salen esas ideas? ¿Alguien tiene algún comentario sobre este artículo? Mencionan incluso hasta la película de Interstellar, que les confieso no la he visto. No me. Interstellar. Me causa cierto, o sea, la forma en la que tratan. No me dan ganas de verla. En cambio, la de The Martian, sí es así. Pero ya que la estrenen, espero verla. ¿Algún comentario sobre el artículo? Tiene una frase. Que por cierto se parece a la de Sagan. De la editora de Martian Mahmood, editora de Science. Es la editora en jefe de Science, la revista Science. ¿Qué es lo que dice? La ciencia no es un cuerpo de hechos. La ciencia es un método, o una serie de métodos, para decidir qué escogemos que esté basado en las leyes de la naturaleza y qué no. Eso es la ciencia. Pero hay un pequeño problema. El método no se da de manera natural. Si fuera así, desde hace 10.000 años tendríamos ciencia en las sociedades humanas. Y mencionamos el viernes pasado que la primera forma en la que intentamos explicar cómo funciona el mundo es lo que pretende la ciencia, cómo funciona el mundo. La explicación es una posibilidad. La explicación, cómo fue, eso nos va a llevar al tema de hoy. Fue el marco religioso. ¿Conocen han leído algún texto donde de alguna sociedad humana anterior a la nuestra donde diga cómo empezó todo? El Popol Vuh, me parece bien. ¿Qué dice cómo es el Popol Vuh? Que fueron creados a partir del maíz. ¿Quiénes? Los hombres. Los hombres. ¿Las mujeres? También. Pero somos hijos del maíz según el Popol Vuh. Pero, ¿y quién lo hizo? De la pareja de dioses. Una pareja de dioses. ¿Y a esos quién los hizo? Estaban en la página 1. Ya estaban en la página 1. Muy buena respuesta, me gustó. Por ejemplo, estaban en el prefacio, ¿no? Estaban en la página 1.
el Popol Vuh. Los hombres son de maíz y las mujeres también. ¿Algún otro caso? ¿De otro lugar? Que hoy en día dicen que lee la gente, aunque no lo leen, pero dicen, no, sí, pero un libro que le ha rebajado su vida. ¿Y cuál es ese libro que todo el mundo dice que le marcó su vida? Bueno, algunos. Y ahí lo son las personas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo las hicieron? ¿De qué las hicieron? El Popol Vuh dice que los humanos son hechos con maíz. La Biblia, ¿cómo dice que son los humanos? Parece que sí, ¿no? Está duro. De barro. No, un soplo. El soplador así, para Mafre, ¿no? Eso fue en México, pero fue allá en Tierra Santa. Bueno, por cierto, el hombre fue hecho de barro y la mujer de su costilla, de costilla, de sesos, de nana, de... Eso hubiera sido en México. Bueno, en México, en lo que ahora es el territorio mexicano, en la zona maya, ¿de qué dijeron los mayas en el Popol Vuh que estaban hechos los hombres? De maíz. ¿Por qué de maíz? ¿Por qué no de maíz, dice en la Biblia? No había maíz. No había maíz allá. Lo que había era arena y arcillas a más no poder. ¿De qué se podemos, con qué podemos hacer un hombre? Pues con arcilla, con barro, con tierra. En Yucatán, con maíz. ¿Bien? Es decir, como que está escrito en función del contexto de la persona que vive en ese lugar. ¿Cuál es una de las deidades más poderosas de los mayas? Kukulkán, el dios de... Principalmente, ¿qué representa? ¿Cuál es su poder? Si fuera un Pokémon, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el poder del Pokémon Kukulkán? ¡Kukulkán, yo te elijo! ¿Cuál? Otro, Huracán. Huracán era otro dios. Había otro que su figura es así, con una vasija aquí en las manos. Chaco, no es una banda de rock. No, no solamente es una banda de rock. Chaco, sí es una banda de rock, muy nopalera. Chapmol es la representación maya de Tlaloc, dios de la lluvia, y era de los dioses más poderosos. Él y Kukulkán se ocuparon hasta el huracán. ¿Por qué tenían los mayas como dioses a la lluvia y al huracán? Porque era su modo de explicar por qué los elementos, porque a partir de junio, julio, uno tras otro, pregúntenle a Cancún. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el contexto de la península de Yucatán y de la zona maya? Lluvias, vientos, maíz. ¿Cuál es la deidad máxima de los nativos polinesios, en particular del archipiélago hawaiano? ¿Quién creó a los hawaianos? La diosa Pele. Sí, no Pele el número 10 de Brasil, el juego bonito. No. La diosa Pele. ¿Quién era la diosa Pele? Los volcanes. Hay otro dios bastante importante en el Mediterráneo. Sobre todo más para los romanos que para los griegos. Las deidades romanas vienen principalmente de las deidades griegas. Los romanos conquistan a los griegos con armas. De hecho, un soldado romano es el que le corta la cabeza a
Arquímedes. A veces los matemáticos mueren feo. Eso le pasó a Arquímedes. Y a Hipatia, la decidieron viva. Yo pues soy biólogo y químico. Bien, no, los químicos luego acaban con la familia como Alfred Nobel. Los romanos conquistan militarmente a los griegos, pero los griegos conquistan culturalmente a los romanos. Las deidades griegas son asumidas por los romanos y Zeus se convierte en Júpiter, Afrodita se convierte en Venus, Ares en Marte, pero hay un dios que no encontramos fácilmente entre la... No, es Cronos. Cronos. No, estoy hablando de Vulcano. ¿Qué sí hay en la península itálica que no hay tanto en la península helénica? Volcanes. Simplemente cómo acaba el Vesubio. No, cómo acaba el Vesubio con Herculano y Pompeya. En las dos ciudades. Y de hecho, uno de los primeros naturalistas, geólogos, vulcanólogos, es Plinio, que como muchos vulcanólogos muere en su estudio del volcán, que hizo la recapitulación de la erupción del Vesubio, fue su hijo, Plinio el joven, que como dijo Plinio el viejo, por ser este vulcanólogo experimental, de campo, se quemó física y moralmente. Bien, entonces, Vulcano es uno de los dioses más importantes en la actualmente llamada mitología romana. Debemos llamarle la religión romana, eran los dioses romanos. Entonces, mucho hay el contexto, y se fijan, varía de sociedad a sociedad dependiendo del contexto ambiental. ¿Por qué no compartían los dioses? Porque no compartían el contexto geográfico, biológico. La biosfera no era idéntica para todos. Entonces hay una diferencia que se nota en cómo interpretan a la naturaleza. Lo que buscamos a través de los métodos de la ciencia es que la interpretación sea universal. No importa quién lo vea y dónde lo vea y cuándo lo vea, debe observar un fenómeno y debe encontrar que la explicación sería la misma. Si no, entonces hay que contrastarlo y ver quién es el que tiene la razón. Bueno, y de hecho los antiguos interpretan a Pele como una diosa viva, los volcanes están vivos, y surge la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué sí está vivo? ¿Los volcanes están vivos? ¿Las nubes están vivas? ¿Los cielos están vivos? ¿Los mares están vivos? ¿El maíz está vivo? ¿La arcilla está viva? ¿Qué es la vida? Hay unos textos que pusimos que sería recomendable consultar, que son los del día de hoy. No es indispensable que revisemos los textos, lean los textos completos. Estos anteriores sí serían, son artículos cortitos, pero para el caso de los temas de la vida, en las referencias tenemos la lectura que tenemos, son estos tres de acá abajo. Son cuatro, y me permití traer el primero. Ah, por cierto, les muestro, por si no lo habían visto, el número de papel del National Geographic, marzo de 2015, The World of Science. Es donde viene el artículo. La portada está interesante, ¿no? Dicen que no, por eso lo filmaron en Nevada, ahí cerca de Las Vegas. No, este es un museo en Florida, donde está uno de los módulos lunares que los usó. Ahí en un diorama como difusión. Y aquí estamos, el artículo en papel para quien no le guste leer en electrónico.
El primero es Robert Forward, 1981, Dragon's Egg, el huevo del dragón. Lo pueden bajar del sitio web del curso para que lo lean. Si quieren leer toda la novela, está muy padre, muy interesante, pero lo interesante es la primera parte. El Robert Forward, físico. Dice: tiempo 500.000 antes de nuestra era. Él pone BC, BC before Christ. Se pone, hay algunos que preferimos no hablar, no, aunque sabemos que usamos un calendario basado en la teología y la doctrina cristiana. Desde un punto de vista más universal deberíamos considerarlo como nuestra era, cual sea que haya sido el motivo. Y entonces ya vemos de nuestra era. Dice, que a 50 años luz del sistema solar había un sistema de estrellas binarias. Y en este sistema de estrellas binarias, una estrella hace y se forma una estrella neutrón. Luego paso, me voy rápidamente, el 500.000 antes, el before Christ, o antes de nuestra era, 500.000 antes de nuestra era, al 495.000 antes de nuestra era. Dice, conforme la estrella neutrón, que son estrellas formadas solamente por neutrones, muy densas, revisen la literatura que es una estrella neutrón, gira rápidamente. Dice, mientras la estrella neutrón gira, se aproxima más a haya más material interestelar. Y finalmente, en esta estrella neutrón, conforme pasa el tiempo, pasa luego a 3000 antes de nuestra era, luego al 1000 antes de nuestra era, y en este periodo de unos pocos miles de años, a diferencia de la Tierra, ¿qué edad tiene la Tierra? ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Qué edad tiene la Tierra? No me acuerdo, estaba muy chiquito ahí, parece. No, está así, ni siquiera. El Sol se aproxima a 5.000 millones de años. La Tierra, 4.500. La vida en la Tierra, 3.500 millones de años, meses más, meses menos. A ver si cada tiempo ya. Este cataminota es el tiempo que ha tomado la evolución de la vida terrestre para que finalmente, hace apenas 60 años, hayamos comenzado a salir de la Tierra. De nuevo sacar cosas con una piedra, de colocar un pedazo afuera de la Tierra. Se llama Sputnik, 1957. El Kaputnik fue el norteamericano, hizo. Después del 1, y en 1961, abril 12, salió el primer humano a la orillita de la Tierra a orbitar, dio una vuelta y regresó. Dijo: ahorita vengo, voy y regreso. Yuri Gagarin, ¿sí? 1961, ¿hace cuánto? 54 años, apenas nada más. Hace 54 años, quiere decir que después de 3.500 millones de años, algún ser vivo de la Tierra salió de ella intencionalmente. No se interprete que es que ya antes salieron unos porque llegaron los ovnis, los abdujeron y se los llevaron. No, o sea, intencionalmente afuera de la Tierra tardamos los seres vivos en salir de la Tierra 3.500 millones de años. En la novela de Robert Forward, hace 500.000 años surge por ahí, 500.000 años, se forma una estrella neutrón, y en esa estrella neutrón empieza a evolucionar una forma de vida. Por eso les recomiendo que lean la primera parte, lo que es el prólogo de El huevo del dragón. ¿Por qué?
¿qué es la vida? Hay otro texto que tenemos aquí que sería bueno que le diéramos una revisada con calma, no todo el texto, también a la introducción, que es este de aquí, Erwin Schrödinger, 1944. Él era físico. Recuerden, Schrödinger, ¿cuál fue la principal aportación, no la única, pero sí la principal aportación de Schrödinger a la física? ¿Cuál? La incertidumbre en la probabilidad de los eventos. ¿Sí? No tanto la incertidumbre en la medición. La incertidumbre en la medición, ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? El principio de Heisenberg nos dice que o conocemos la posición o la velocidad de una partícula, pero no los dos al mismo tiempo. La incertidumbre de Heisenberg es el posible estado cuántico de una partícula en un momento dado. ¿Cómo está? ¿Está en un lugar o en otro? Nos ayuda a entender eso, aunque no lo entendamos. La NEOS intenta ayudarnos a entender. ¿Sí? Eso. Ok. Pero más, es muy interesante que escribió un ensayo de 60 y tantas páginas desde un punto de vista de un físico. ¿En qué carambas es la vida? Y esta novela que les mostré, que les sugiero que lean el prólogo, nada más el prólogo para estos filmes, la escribe también un físico. Es decir, ven a la vida como un fenómeno físico. ¿Cómo la vemos los biólogos? ¿Cómo la vemos los biólogos? Y el cómo la vemos los biólogos nos va a permitir plantearnos este tipo de preguntas. Este está en el libro de miles de millones de Carcero. En español se llama miles de millones, en inglés billions and billions. El aborto. ¿Es posible ser pro vida o pro elección al mismo tiempo? En todo caso, ¿en qué se sustenta cada posición? ¿Se sustentan en posiciones razonables, verificables, o son meramente increencias? La pregunta es importante, no solamente al gusto de cada quien. Algo que quiero dejar claro en este curso de pensamiento crítico es que es pensamiento crítico con base en ciencia. Hay otros lugares en los que se cultiva, se habla, se discute y se enseña a pensar críticamente, pero con base en la estructura de la filosofía, en la estructura de los conceptos de la disciplina llamada filosofía. No, aquí estamos hablando de pensamiento crítico basado en ciencia, finalmente basado entonces en evidencias. Y eso da lugar a lo siguiente. Número uno, ya tomando la definición de Sagan de que la ciencia es una forma de pensar, debemos dar paso a la siguiente afirmación, que esa forma de pensar tenemos la libertad de aplicarla a lo que queramos o a lo que necesitemos. Lo que necesitamos es todo en nuestra vida. Poder encontrar respuestas a nuestra vida y a la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿sobre qué debemos preguntar o sobre qué podemos preguntar? Sobre todo. Pero esto puede suceder que nos haga que nos encontremos en posiciones que pueden ser difíciles o incómodas por la forma en la que en las sociedades la gente piensa y trata de conocer y entender cómo funciona. Aquí ustedes están estudiando una carrera científica y van a ser científicos profesionales. Pero ustedes no vienen de la nada. Vienen de sus casas y de contextos culturales y sociales específicos. Dentro de esa pregunta personal y esa social que les señalé, desarrollen, consideren lo siguiente: ¿de qué contexto social vienen?
por contexto social, me refiero tanto a tradiciones étnicas. No sé, yo vengo de una familia nórdica y estamos muy apegados a las tradiciones del árbol de Navidad, ¿sí? Porque el árbol de Navidad viene de una tradición también nórdica. O no, yo soy, vengo de una familia de judío, ¿sí? Y entonces celebramos el Hanukkah y otras fiestas, y estamos celebrando que inició el año 5000, no me acuerdo qué, porque yo no soy judío, ¿sí? O no, yo personalmente vengo de una familia católica, practicante. Fui bautizado al poco tiempo de nacer. Cuando cumplí 8 años hice la primera comunión. Por cierto, me confirmaron en mi fe católica poco después de bautizarme. Así se usaba entonces. Actualmente no, actualmente los se confirman después de tomar varios cursos y pláticas entre los 13 y 16 años. Si alguien me sigue como a mí, lo siento mucho, y si ya siguen con las tradiciones mexicanas, porque esos son órdenes del Vaticano. El Vaticano dice que a los niños, a los pequeños de familias católicas que han sido bautizados, se les debe dar el sacramento de la confirmación después de ser preparados para la misma, después de los 13 años. Algo parecido al, ¿cómo se llama esta ceremonia? Al bar mitzvah. ¿Bien? Bueno, yo vengo de esa tradición católica. De hecho, me casé por la iglesia que está ahí subiendo a San Ángel. No, en esa iglesia, en ese templo. Y todavía recuerdo por qué me casé por la iglesia. Porque mis padres y mis suegros tenían compromisos. Cuando llegamos, entonces mi novia, mi actual esposa, con mis papás y con sus papás, a decirles, vamos a casar. Ah, muy bien. Con asco al civil. ¿Por qué? Porque sí, porque queremos casarnos, queremos vivir legalmente y tenemos que casarnos, ¿sí? Queremos vivir legalmente juntos, pues nos vamos a casar. ¿Dónde nos vamos a casar? Por la iglesia. No, sí se van a casar por la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos compromisos. Ah, bueno, yo no pago. Yo no tenía compromisos más que con mi esposa, era un compromiso, ¿sí? Entonces, ya había habido un cambio en el tiempo. Ese cambio en el tiempo no fue de la noche a la mañana. El primer cambio fue cuando mi hermano me mostró que Santa Cruz no existía. Entonces, eso me traumó para el resto de mi vida. Eso y otras cosas curiosamente, mi padre mismo, que era el católico más practicante de la familia, nos comentó. Preguntar. Leer. Y si algo había en casa, eso pasa en libros y revistas. Teníamos la colección de National Geographic y otros libros, revistas, enciclopedias, y leímos de todo. Sí leí la Biblia, yo sí leí la Biblia. Leí otros textos religiosos católicos, leí de otras religiones. Y finalmente estudié biología. Y fue un proceso el que a mí personalmente me hizo pensar, basar mis juicios en esa forma de pensar llamada ciencia. Pero así soy yo, Raúl Alba. Hay colegas científicos que que también fueron bautizados y siguen practicando el catolicismo, y tengo compañeros también judíos que son judíos practicantes. Casualmente no tengo amigos, colegas musulmanes, no podría ser musulmanes, pero sí judíos, o algunos que no eran judíos pero se asumieron luego como personas con fe en la fe judía. ¿Bien? Y son ingenieros, son científicos, y hacen buena ciencia y hacen buena ingeniería y profesan alguna religión.
finalmente el llegar a estas formas de pensar los va, es probable que los haga cuestionarse. Y la decisión será de ustedes. Nada más pongo yo aquí por escrito lo que sí dice la ciencia. No hay preguntas prohibidas. Mientras que en la mayoría de las religiones se rigen por los dogmas. Y el dogma, por definición, no se cuestiona. En el momento en que lo cuestionan filosóficamente, desde un punto de vista teológico, si dudan o cuestionan, son infieles. ¿Veis? Caen en lo que acusaron a Galileo de impiedad. Por default, no lo digo yo, lo dice la doctrina de esas religiones. Sí, es cierto que la historia de las religiones, del cristianismo en particular, y en diferentes de sus trayectorias, hubo gente que dudó y luego finalmente asumió que su duda había sido un momento de debilidad. La carne es débil, la habrán echado al andador, yo creo. Bueno, entonces esto es por doctrina. Y por doctrina, el dogma no se cuestiona. En cambio, en la ciencia, todo se cuestiona. Incluso la ciencia. ¿Qué he dicho la forma de trabajar la ciencia? Por eso revisamos los protocolos, por eso revisamos los experimentos, por eso escribimos en las bitácoras, por eso publicamos, para que nos critiquen. El que no quiera ser criticado, no publique. El que no quiera ser cuestionado, no publique sus experimentos. Pero entonces estará convirtiendo práctica experimental en una doctrina dogmática. Entonces, así están las cosas desde el punto de vista de las definiciones, y no porque yo lo diga. Ahí está. Al final, ustedes decidirán. Y es algo personal. Por eso lo planteé como una pregunta personal. Pero como somos seres sociales, somos humanos en una sociedad, y van a ser profesionales de la ciencia en esa sociedad, trabajando en cuestiones que tal vez tengan mucho impacto en la sociedad, por lo menos poco, pero a veces van a tener mucho impacto en la sociedad, van a ser responsables de su actividad profesional. Por eso vamos a terminar este curso llegando respecto de la ética de los biólogos, de la bioética. Y se basa en este cuestionamiento. Lo que hacemos y lo que haremos como biólogos, ¿será para beneficio de la sociedad o para perjuicio de la sociedad? O sea, algo neutro. Puede ser el caso. Puede ser el caso. Pero para eso tenemos que pensarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que cuestionarlo. Y debemos ser conscientes de ello. Entonces, en este ensayo que hagan de la pregunta personal y la pregunta social, en la introducción, en la primera parte de su ensayo, mencionen brevemente de qué contexto vienen, porque finalmente la pregunta que se están haciendo, que van a hacer, no salió de la nada, sale de sus experiencias previas. Algo vivieron, algo los hizo sentir felices, o al contrario, tristes, o enojados, o temerosos, que los hizo cuestionarse eso. Y esa experiencia no salió de la nada. Esa experiencia, o esa pregunta salió de alguna experiencia.
cómo la vivieron y con base en qué la interpretaron. Y quiero cerrar esta parte con, en ese sentido también debemos ser muy respetuosos de lo que vamos a trabajar, de la, lo que cada uno de nosotros digamos. Podremos decir chistes, podremos hacer, decir hasta chistes pesados, pero incluso deberemos cuestionarlos. Hay momento para todo. ¿Se vale hacer chiste de todo en cualquier momento? ¿Se valía hacer chistes el sábado pasado? ¿Qué día fue el sábado? Eso es lo que tiene que ver con ética. A veces se vale, a veces no. A veces más vale guardar respetuoso silencio. ¿Mejor? Me aguanto. El resto del año. O sea, finalmente el pensamiento crítico, aún con base en ciencia, se aplica en la vida personal. O sea, cuestionemos, podemos cuestionar para bien de, la, de nosotros, bien de la sociedad y el bien de cómo nos relacionamos con la sociedad. Todos nuestros actos, todo lo que hacemos tiene impacto en los demás, todo, y lo que no hacemos también. No somos islas inconexas. Robinson Crusoe es una buena novela, nada más. Pero no somos Robinson Crusoe. Todos interactuamos con todos. Y más actualmente, en las redes sociales, alguien ponía hace poco que dice, no, pues allí decidí poner en práctica en mi vida diaria lo que hago en Facebook. Salí a la calle, empecé a caminar y... pues iba escuchando lo que iban hablando las personas junto a mí y me acerqué y les dije, me gusta. Vi a alguien que me agradaba y le dije, quiero ser tu amigo. Yo, el tomar literalmente una red, lo que es una red social virtual en internet y trasladar así ¡pum! Del mundo virtual al mundo real, ¿cómo lo tomamos? ¿Se vale o no se vale? ¿Se debe o no se debe? Creo que podemos cuestionarlo con base en esto, quizá con base en más bien en el aspecto ético. Y este cuestionamiento lo podemos llevar a cada uno de nuestros actos. Estaba diciendo al principio que en la hoja oficial del nombre de Facebook, para poder incorporarlos y reconocerlos en el grupo de Facebook, saber quién es quién, porque estaba incorporando alumnos inscritos, alumnos que me solicitaban entrar como oyentes, y amigos o conocidos o amigos de Facebook, o sea, no los conozco. Porque les interesó cuando publiqué que voy a dar un curso que se llama Introducción al Pensamiento Crítico, y más de uno dijo, ay, me interesa, suena interesante. Entonces, en el grupo van a haber nombres y gente que no conocen, por eso la interacción entonces tiene que ser también en ese sentido. Estamos en una sociedad abierta, por eso el grupo también lo dejé así abierto. Los otros grupos que abrí para las otras voy a saber que los estoy encontrando diferente, porque no, vamos, estamos haciendo un experimento social. Estamos aplicando el pensamiento crítico en eso, a ver qué sucede. Y porque no sé para qué estén usando cada quien ustedes hayan abierto su cuenta en Facebook. Yo originalmente la abrí porque mi hermana me dijo, oye, es una forma, mi hermana vivía muy lejos, en otra ciudad. Y hablar por teléfono era muy caro, entonces me dice, ¿sabes qué? Usa Facebook. Primero era por mail, y luego, no, hay Facebook, está mejor, para que podamos hablar baratos de nosotros. ¿Sí? Fue por eso que lo abrí. Pero luego con el tiempo me di cuenta que me servía a mí para hacer algo que he hecho toda mi vida. Nada más que lo he hecho a veces más, a veces menos, que es divulgación de la ciencia. Mi cuenta de Facebook básicamente la uso para eso, para hacer divulgación científica. Ocasionalmente me meto en asuntos políticos y otros.
pero principalmente es para fines de la ciencia. Mucha gente lo usa para asuntos personales y familiares. No sé ustedes para qué lo están usando y tampoco les estoy preguntando. Pero sería de cuestionarse para qué entra la gente, para qué abre su conciencia. Finalmente estamos en un mundo virtual que ha venido a complementar o a enriquecer de alguna manera, los espacios de convivencia humana. Y ha abierto canales de comunicación y de envío de mensajes de una manera como nunca antes en la historia de la humanidad. Hubo tal vez dos momentos parecidos en la historia de la historia humana desde que surgió el hombre. Desde que evolucionó el Homo sapiens, finalmente, se diferenció, digamos, biológicamente con precisión. Porque surgió la especie, el Homo sapiens, ¿o no surgió? ¿Apareció? ¿Se creó? No. Por mutaciones y selección natural, había Homo sapiens en un momento dado en la Tierra. Es la forma biológica de decirlo. Rotaron en un mundo. Entonces, estamos el Homo sapiens. Y ha habido dos momentos aparte de Internet en los cuales se ha ampliado la capacidad de comunicación. La primera, nada más, y era aquí en corto, más allá no podíamos comunicarnos. La primera fue la invención de la escritura. Podíamos llegar y dejar un graffiti prehistórico. Y llegaba alguien más de ese graffiti prehistórico, entonces entendía que ahí había habido humanos, por lo menos. Y que vieron bisontes y mamuts y otras cosas. Este es la de Benjamin. Vieron el History Channel, ¿cómo estás? No, yo soy Copérnico. No, voy a ser Copérnico. Entonces el primero fue la invención de la escritura desde los primeros esbozos de escritura, ya más concreto, la escritura cuneiforme en sumerio. Esa ya era una escritura clara donde había mensajes claros. Ese es el primer momento. Hay un segundo momento en el cual se amplía la capacidad de comunicación, la imprenta móvil con Gutenberg en Europa, porque ya había una imprenta fija en China, pero esa tenía poca movilidad, no tuvo el impacto que tuvo la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Quizá uno intermedio, que es cuando surgen los medios de comunicación eléctrica, comenzando por el telégrafo, luego el teléfono, luego la radio, la televisión, el cine, pero el que ha dado la explosión y ha democratizado la capacidad de comunicación de la gente es Internet. Prácticamente cualquiera puede abrir un blog, una página, algo en el cual poner sus mensajes, sean ciertos o falsos, sean racionales o irracionales, sean dogmáticos o no dogmáticos. Y eso ha dado lugar a conflictos importantes, incluso entre los intelectuales. Simplemente tuve una discusión este fin de semana, habrá otra que casi me insultaron. No, la primera vez ni siquiera la última. No, alguien que yo tenía en otro concepto, un comunicador, incluso de la ciencia, con... divulgador a cierto punto, sí, de hecho sí sería un divulgador de la ciencia, que no vive en México, es mexicano pero no vive en México, que se expresó en favor de que Google filtre sitios que promueven cosas falsas. Sí, que por ejemplo, me asumo a tus amigos porque es buen negocio, nada más por eso, porque es buen negocio, y no es grave, no daña a nadie tal vez. Abres una página de astrología, horóscopos Guami, Guami horóscopos.
Madame Wong. No, si eso es falso, entonces ya nadie te puede encontrar si busca en Google. O incluso, dentro del curso vamos a hacer algunos ejercicios de investigación documental, y lo más fácil ahorita, porque en la biblioteca no creo que encuentren cosas de pseudociencia, tal vez sí, no sé, tal vez hasta escritas en la mano, de cosas sobre falacias, no creo que las encuentren en la biblioteca, ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Entonces habrá que buscar en internet, y casi todo, el motor más potente que hay ahorita es Google. Imagínense que Google decide filtrar todo eso. ¿Qué va a hacer? Sí, además, ¿quién nos nombra juez? ¿Quién lo va a decidir? Exacto. ¿Cómo sabe que es correcto? Sí. ¿Cómo sabe que algo es cierto que, o que no es cierto? Entonces, y este colega, amigo, creo que no vaya a ser ex amigo de Facebook, es más, no lo conozco personalmente, he seguido su carrera desde hace como 40 años, salía en la televisión en México, como escéptico se presentaba él, escéptico científico, no es un científico profesional, ¿sí? El cuate sabe bastante de ciencia, pero no es un científico profesional, pero estaba con esa postura, y él dijo, espérate, no, esto es censura. Ah, entonces tú estás a favor de promover que tengan espacios. Espérate, es que eso existe, el derecho de libertad de expresión. Que son mentiras, sí sé que son mentiras. Pero entonces está proponiendo que se actúe igual que actuó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, cuando prohibió el uso de teléfonos celulares en las escuelas. Además, el ingreso de teléfonos celulares en las escuelas. Está prohibido todavía a día de hoy que en las escuelas de educación básica que dependen de la SEP, públicas y privadas, haya teléfonos celulares. En lugar de, porque cuando, de hecho se dieron cuenta que había teléfonos celulares cuando ya tenían cámaras, porque los niños empezaron a subir videos a internet de cosas feas que ocurren en las escuelas. En lugar de atender el problema y educar para el uso de los aparatos, no, prohibido, la censura, la prohibición, perdón, eso no es actuar críticamente, ni siquiera racionalmente. O sea, en las autoridades educativas parece que no hay pensamiento crítico, mucho menos basado en ciencia. Y sin embargo, artículo 3 constitucional, vigente al día de hoy, la educación que imparta el Estado se basará en los hechos de la ciencia. Revisen. Al día de hoy está vigente, ¿cierto? Con ese texto. Y la SEP no lo pone en práctica. Al contrario, lo viola. Lo violenta. Porque no actúa críticamente. Cerremos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Les digo, van a leer la primera parte, la introducción del texto de Schrödinger, porque él ahí donde plantea su inquietud de por qué escribe eso, él siendo físico. Por cierto, lo escribe después de haberse involucrado en el proyecto Manhattan. Ya sabemos qué pasó en el proyecto Manhattan. Las dos primeras bombas atómicas y se acabó con muchas vidas. Eso fue algo que le movió a Schrödinger y lo llevó. El hecho de estar trabajando en eso. No esperen, Schrödinger trabajó en la bomba atómica para Hitler. Sí. Bueno, él nunca emigró a los Estados Unidos. Perdón por el error, es que bueno que corregí. Como se dan cuenta, todos podemos equivocar. Y yo más de una vez lo he hecho. Muchas veces lo he hecho. Pero trato de darme cuenta. Y cuando me doy cuenta, para no me doy cuenta, espero que alguien se dé cuenta y me lo diga. Si no, entonces vivo en el error. Eso es ser crítico, crítico de uno mismo. No es que yo diga, no tienes autoestima y esas cosas te la pasas castigando, ay, soy penitente. No, no seas tan penitente.
No, uno debe ser crítico, autocrítico, que es otra de las características de la ciencia que lo distingue de las otras formas de pensar, de las otras formas de ver y de conocer, que es la ciencia como conjunto y como comunidad que practica la ciencia, es autocrítica esa comunidad, o debe serlo. Se cuestiona a sí misma. Hice bien el experimento, es más, planteé bien el experimento, habré sido razonable al plantear así la hipótesis. Comiencen por ahí, por ser críticos de sus propios procesos de elaboración de ideas. ¿Quiénes están ya haciendo su proyecto de investigación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ya están haciéndolo? ¿Ya están metidos en él? Yeah. Sí, llegaron a consultar. No, revísalo. No dice que voy a cobrar, dice. Es lo malo, por no cuestionar lo que sí, pues vas a dar más. No, no puedes dar más que 3 trimestres, no más de eso. ¿Sí? Hay que cuestionar las hipótesis, hay que cuestionar la metodología, hay que cuestionar, por supuesto, las referencias. ¿No hay otros profesores por aquí? Es que si no hay una mala idea, es censurar. Es cierto, tal vez sí, no sé. Hay que cuestionar hasta el jefe. Al jefe, al maestro, al profesor, al líder del grupo, al gurú. Hay que cuestionarlo. Cuestionen a mí. Ya los que han tomado clase conmigo en algunos de estos cursos les he dicho, de todo lo que les dije, no me crean nada. Verifiquen, comprueben. Sean críticos. Eso es pensamiento. Pero es que hay un problema muy grave en eso, ¿no? Bueno, yo lo he visto últimamente en este país. Que cuando criticas a alguien, se ofenden y quieren, se sienten agredidos, básicamente. Sienten que su persona está involucrada en eso y que le está diciendo, haces mal, como por ofensa, ¿no? Vamos a trabajar eso. Vamos a revisar todo ese proceso, porque hay casos interesantes en la historia antigua y reciente de la ciencia. La historia antigua de la ciencia se refiere a la historia moderna, de la ciencia moderna, que son los últimos 200 años. Cierto, yo afirmo que la ciencia moderna surge con Copérnico en 1514 al cambiar de paradigma del mundo radical de uno a otro completamente opuesto, y de ahí se construye la cinemática de Galileo, la dinámica de Newton, la termodinámica, la teoría atómica, etcétera, la teoría de la evolución, la teoría del germen, la teoría genética. Pero estas últimas, junto con la teoría atómica, se dan de 1800 para acá. Estamos a poco más de 200 años de ciencia más formal, más allá de la física solamente, porque entre 1500 y 1800 básicamente lo que había era la física, incluso ya termodinámica. Ya empieza la revolución industrial. Ya está inventado el motor a vapor. Es hasta el siglo XIX cuando surge la teoría atómica y las teorías fundacionales de la biología, a mediados del siglo XIX, 1850, 1860. La evolución y la genética. Entonces, la biología tendrá, ¿cuánto? 170 años. No más. Estamos en pañales. Entonces, apenas empieza a insertarse realmente esa forma de pensar en más allá del mundo físico inerte. Pero los primeros que plantean ya con base en ciencia la pregunta ¿qué es la vida? Curiosamente son físicos, como Schrödinger. Precisamente por eso planteo ¿qué es la física desde el punto de vista de Schrödinger? Nosotros biólogos. Y voy a terminar poniendo nada más un video rápidamente de la última referencia que pusimos, que es de un... ¡Vive!
del libro de Edward Wilson, que es un libro digital. Quiero mostrar algunos de los pequeños videos y para eso voy a usar la iPad. Por lo tanto, estoy grabando la clase, hasta aquí quedó grabado la clase de hoy. Lo demás, voy a ver si puedo subir el video.